Quijada. Manuel. Señor. Okay. El otro es Abel. Abel, right, right. Encinas. Okay. Sí, no quiero olivado. Okay. Muy bien. That's good. Manuel, ¿se llama usted? Algunos partidos, ¿eh? Manuel, ¿se llama? Gilberto. ¿Cómo? He didn't catch it, but he was explaining that he was talking about Chorty and Capone. These are all Capone or Chorty? Está fermentando ahí. Como antes, no como ahora. Ah, sí. Es como antes. ¿Cuántos días? Como antes, ¿no? Cuando colgaba mi abuelo, mi tata Pedro, uh-huh. Había una patente aquí. Uh-huh. Y él lo que hacía, él colgaba nomás. ¿Sí? Eso es lo que hacía, ¿no, Hugo? Ah, sí. Uh-huh. Apenas viene poquito. Hay poquito, mira. Está viniendo, ¿eh? Está viniendo. ¿No? Ah, sí. Muy poquito. Mantándose. 7 días tiene. 7 días, ok. Ocho okay. Días tenía. Dura mucho ahora. ¿Cuándo tú crees que es fin? 8 días. 9, 10, 11, 12. 4 le falta. 4 falta. 12 días. So, 12 días. Bueno. El horno. ¿Qué lo vamos a hacer mañana? La malla. La malla. Sí. La vida. Se va a perder la malla. Decidimos hacer unos entrevistas porque todos mis amigos, personas en Tucson, los nuevos, dicen, oh, es tequila, verdad, es tequila. Tres ton tequila. Este Churi. Sí. Churi. Churi, sí, sí. Esto. Esto, sí. Capón. Capón, hay una persona que hacen Bacanora. Este Capón. Una foto en internet. Que es Capón viejo. Sí. 2 años, tres. 2 años. Ah, okay. Con tres. So this is what I want to see. Right there. Churi, you're seeing very little of the pincas, but if it was tierna, you just see all kinds of these things all over the place because they're just coming out. So that's what a lot of people use. Ah, no, este es el de aquí. Lo voy a trabajar un poquito. Puede marcar. ¿Qué es una plaza? Tengo que comprar un 3/4, ahora para tener 2 toneladas. Falta que saque para probarlo, ¿no? Esto tiene que usar barro, ¿verdad? Para la sil. Barro, sí. Barro. So. Sí. Soquete. Uh-huh. Barro. Y quiero preguntar a él con preguntas. Sí. Ok. Jefe. Tres bacaneros aquí. Así es. Está jubilado este ya. Este amigo. Ahí en el de ya está jubilado. Ya estoy jubilado yo ya. Ya lo dejé mucho con la hacha. Sí. Sí, sí. Allá siente. O no, mejor.
La luz. Oh, okay. Sí, no, está bien. ¿Acá? Yeah. Ah, por jubilado. No, aquí lo voy a hacer. Okay. So, ¿cómo se llama la de béisbol? Mejor no. Quitártela. ¿Esta? Sí. Para béisbol. ¿Cómo lo consigo? Aquí yo acá. Dámela. ¿Qué pasa? Tírala, venga. Tírala, Maya. Él es la director. So, you know what? Let me sit. Tiene piojo. Let me sit here and be on his level. Okay. So, para Tucson, ¿cómo se llama y dónde vives? ¿Cómo te llamas y dónde vives? Yeah. Heriberto. ¿Cómo traducir? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Heriberto Quijada Monge. 78 años. ¿Cuántos años tienes gimando? Pues todo, como, gimé como 30 años, 40 años. Más, porque estaba más de 14, 15 años, pues, casi 60 años. 60 años, Jimán. ¿Cuántos años empezar trabajo con Bacanora? Pues tenía como unos 15 años. 15 años. 14, 15 años. Oh, okay, okay. Yeah. What year was that? 60 years ago. What? 15, 50. Oh, okay. Yeah, 1950? Nació. No, what, ¿qué año did he begin? Él empecé a hacer Bacanora. 60 años pasado. No. We can figure that out later. ¿Qué año naciste? El 44. 44. 22 de agosto del 44. 59. Okay, okay. 59. Okay, great. ¿Y qué regulaciones en este año 95? ¿Regulaciones? Yeah, ¿qué laws? Que, sí, ¿cómo era la ley antes? La ley, pues era muy dura la ley antes, no dejaban hacer negocio este. No dejaban trabajar. No dejaban trabajar. Sí. Venía mucho la judicial, la acordada para acá y teníamos que remontarlos a los barrancos hondos de acá. ¿Tú encontras los horcados? Sí, acordada. ¿La horcada? Pues no nos escapamos que los colgaran. Se escaparon que los colgaran. Sí, sí. ¿Y qué tú haces para no encontrar los...? Y esto lo hacía con un hacha. Ah, sí. ¿Y otras cosas? Sí. Echaban sal. Echaban sal. Sí. En los barrancos. Sí. Sí. Ah, ok. Y lo hallaban ahí, lo colgaban. Sí. Se lo llevaban, era que lo llevaban. Lo agarraban ahí, pues. Pues los hacían daño. Echaban los aites, todo, pues, hacían daño. Se abarataban. Sí. Estaban muy escasos, eran estos. De una sola con eso cosíamos hasta 10, 15, 10 noches, pues. ¿Tú haces en la noche? Sí, 10 noches cosíamos porque no alcanzaban, pues. So ellos no pueden verla fumar. Sí, sí, sí. El humo. El humo. Sí, en la noche, en mi madrugada, tenías que prender la malla para que no se viera el humo, porque pues ellos lo hallaban, pues. Sí. No, ahora estamos en la gloria, ahora que va. Muy a gusto. ¿Y qué lugares venden en Nuevo, dice Nuevo, 15 Nuevo? ¿A dónde venden? Vendían en Hermes. Antes. Se vendía antes. ¿A quién le vendían? ¿Eh? ¿A quién le vendían del Bacanora? Muchos años pasaron. ¿Qué venden? El papá este lo estuvo comprando para él. ¿Eh? Él era el que los venía a visitar para acá. Y otros más. Un tío de él. Un tío, sí. También para, un tío se vendía de él. Para las minas. ¿Sí? La cosa. Ah, sí.
a la mina de Pilares. Sí. Y nosotros también tomamos las vinaterías calientitos, ¿sí? ¿Tú, cómo tú haces la jima y la preparar la piñas? ¿Es para mano, verdad? Para moler, machucar. A puro muchazo con un hacha, con mucho. Con muchos, muchos años de este. Sí, tienes sí. Que molerlo. Si tú tienes problemas con los dedos o tus manos. O... Pues me resulta ahora viejo, cansado los hombros. Sí. ¿Eh? Es difícil porque muchas personas quieren los la mezcal ancestral, pero yo dice que es muy difícil. No es bueno para el cuerpo. Es fácil. Pues dije que hacía mucho ejercicio con todo, pues, para todo, ¿no? Pero gracias a Dios que tú andamos aquí en el mundo. Comiendo berros. Comiendo berros. So, sí, es peligro. La policía y la horcadada busco para usted porque tú haces pacanora. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué? Chiquito, más antes con eso los criamos pues haciendo el negocio. Cada año las tiramos, la verdad. Sí. Nuevas, nuevas. ¿Es para dinero o es más de dinero? Sí, es que antes cambalachamos, cambiamos por provisión. Que es el. Harina, frijol, manteca, y lo cambalachamos. You know what, Y la historia. Okay. ¿Tú puedes hacerlo? Sí, no. Yeah. Otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué mezcal hacían? Maguey, churi, capones, ¿qué más hacían? Sí, pues bueno, lo que hacíamos, de maguey, sazón, churi y capón. Sotol. Había veces que cuando no había más, le revolvíamos de sotol. 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 Y el cerro mucho sotol, mire. Hay mucho sotol. Arriba el cerro, Sí. Cerro el sotol. Sí. ¿Tú haces sotol también? Hacíamos antes, ya cuando empezabas a casear el maguey, subíamos para cabalarlo ahí. Porque el sotol no es, aquí no se considera bueno. Sí, es por un mezcalito de aquí que, mezcal que había, ¿cómo? Pues, ¿no? De lechuguía. ¿Tampoco aquí? No hay. Sí, yo no veo. No hay. Tú tienes una buena historia de Bacanora. Buenos días. ¿Cómo? Ya lo hemos visto con el... Y a veces policía compró Bacanora también. Que si compraba Bacanora el policía, ¿no? El policía. El policía no emborrachaba en las anaterías. Y se lo llevaban. Y tomaban mezcalitos que sacábamos. Se los quitaban. Se los robaban. Es lo que hacía, pues. El judicial llevaba el mezcal que estaba listo. Lo llevaba. ¿Para ellos? Para abajo. Para los jefes. Para el coche que tenía las barricas llenas de mezcal ahí. ¿Te acuerdas de los titas? Los zetas. El Zeta. Tenían mezcalito de rajacado ahí, los quitaron ahí. Y tiene Bacanora por americanos en años pasados. Si compraban los americanos Bacanora. No. No, no compraban. No. Ellos, ¿dónde jimaban? Pregúntale.
¿Dónde, en qué parte de lugares gimaban ustedes? Pues nosotros estamos gimando una parte que le dejan el mojo para allá. Y luego estamos gimando para el Alamito, para acá, para abajo, la parte del cajón para abajo. ¿Sí? ¿Pero había mucho maguey? Pues sí, porque o sea, los había más tata que Maldonado, hasta en Mezcala. Allá a este lado, en el Saucito, ahí, pues, el terreno del Carita, ¿te acuerdas? Mm. Rafael. Ahí teníamos, tenía permiso para ir ahí. Pero ya no hay maguey silvestre. Pues quién sabe, digo que no había ya. No dejan entrar a los terrenos tampoco. Ya no dejan entrar. Y antes sí. Es que ahora ya lo cuidan para venderlo. Pa. Antes iban a los ranchos a traer. Sí, sí. Sí. No, bueno, ¿no? No hay mucho. Sí, hay, pero no. No hay permiso. No hay permiso. Porque no, okay, no los dueños. Permiso. Sí, no hay permiso a los dueños. No. Ahora, ahí ves que pues, está muy. Pues, ahorita pues, está jalando, ¿no? Ya no está como antes, porque que anda cuidando uno para vender el galón de mezcal. So, hay menos agaves, ¿sí? Ahorita de en el pasado. Pero más fácil para venderlo. ¿Sí? Ah, sí, para venderlo. Sí, para venderlo más fácil, pero ya no hay mucho. ¿Sí? Hay poco agave. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Ya no. Ya se acabó pues la cría, pues. Y ahora los que están cuidando son los que tienen ahorita. ¿En qué lo traía? En burros. Sí. Burros, en mulas. Ahí andábamos. ¿No había carros? No había carros. No. ¿Qué comían ustedes? Pues frijolitos es lo que había entonces. Más tortillas de maíz. Y frijoles. Y papas. Sí, papas. Pues estábamos muy pues gracias a Dios que esa comida, pues digo yo que esa comida pues hacía mucho provecho, porque era natural, pues. Casi ahora pues no es igual. Es que cuántos productores había, sí, pero y la regular y la máxima, so, ¿crees? ¿Cuánta gente había haciendo mezcal entonces cuando tú pues estabas? aquí todo lo que todo lo que vivían, toda aquí, la gente que vivía en Guepa y pues los todos hacían, que no tenían la manera, ¿no? Sí. So, aproximadamente, ¿cuántos litros cada año tú crees? No, pues algunos. Ya ves que hasta 10 remeseros juntos, remes. Y así acabalada, uno como, ¿no? Así acabalada, hasta 15 burros. Y en años pasados conoce mucha gente trabajo en Pacanora. ¿Cuántos gente en gente años? Gente vivía aquí que hacía más o menos unos 20 personas más. Pues todas las más casi todas las más la gente. ¿Eh? Toda la mala gente que estaba aquí era puro 30. ¿Sí? Los hijos y los padres. Sí, pues. Hay 50 gente. Bueno, oh, yeah. En este pueblo. Oh, wow. Es mucho. Sí. Yeah. De eso vivía la gente aquí, de nada más el mezcal, pues no había que hacer. No había más. Sí, pues. ¿Conoce una historia más loca en Bacanora? ¿Qué hace usted recuerdo más? Recuerdo. Yeah. Pues eso que bajaba muchas necesidades porque la verdad allá las lluvias en los rasos lo limpio y ahí amanecíamos sentados porque entonces no se usaban las carpas, los hulis que hay ahora, pues. ¿Sí?
Las cuevas, ¿eh? Sí, o las cuevas. No había bull. ¿Sí? No había con qué hacer una esta para escaparse el agua. Un tejabán. Lo único que hacíamos cuando donde había palma, así, hacíamos un jacal bendito que le den. So, en tu ton familia, como en la pasado, antes de usted, ¿cuántas personas hacen en tu ton familia hacen bacanora? Bacanora, pues ahorita ya los viejos ya dejamos el negocio. Antes todo, toda la familia. ¿Tus abuelos también? Todos los sí. ¿Y los abuelos de tus abuelos? Y los de los abuelos, sino los nietos y todo, haciendo el negocio. Pues. Okay. Yeah. Y luego cuando ya me casé, 7 hijos tenía que mantenerlos a puro. Ah, sí. 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 Bueno, muchos de tus hijos hacen bacanora también. Sí, sí. Rafael con él y la otra, no recuerdo el nombre, pero sí. Bien. So, Abel, take us on a tour, un tour de ton venata. Es un tour, sí. ¿Cómo hacen la canora? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezas todo? Pues? De allá de la Jima. Tú, para ellos, ¿cómo se llama y dónde vives y cuántos años? Hacen bacanora. Allá en la. ¿Qué es la Monchi? Allá empieza, pues. ¿No? Dígale, sí. Dile el tour, pues. ¿Qué trabajo este artista, güey? ¿Cómo? No es mía. ¿Qué pasó? Ya sabemos, primero nos preparamos y nos vamos al monte, rancho Sabra, otra parte a buscar las monches. Las trozamos, no las quemamos. Cuando acabamos una tonelada, nos vendemos. Luego sacamos la piedra, la malla, echamos la leña, el mezquite, 4 o 5 trozos. Luego le echamos la leña abajo, luego le echamos la piedra. En la mañana la prendemos. ¿Qué tú pones las piedras? Sí, nosotros le ponemos la piedra. Arriba de los. Arriba de la leña. Yeah, sí. Okay, yeah. Prendemos y después los piñas. Unas 4 horas va a durar. Mañana lo vamos a prender, ahora unas 4 horas. Y luego ya le echamos la pitaya que para que el humo queche, que no lo agarre la. Ah, sí. El maguey. ¿La pitaya es para qué? Para que no agarre el humo que echa la malla. Ah, sí. Y para que no se queme porque está muy bravo ahí. Ah, ok. Yo no conozco eso. Echamos todas las monchis estas. Tenemos la palma. La tapamos con la palma, el maguey, con la palma para que no le caiga tierra y le echamos una carpa de esto. Ya le echamos tierra, la tapamos bien con tierra todo. ¿Cuánto tiempo? A los 3 días. ¿3 días? Los 3 días, okay. Lo sacamos
y lo molemos en el molino. El molino lo prendemos, le ponemos una banda y ahí les echamos. Mira. Me da vuelta. Ahí les echamos. Este molino. Ponemos una banda. Ya cuando está molido, lo echamos al barranco este. Aquí está fermentándose. Aquí tiene 8 días ya. Le faltan 4 días más. Mm. En todo, 12 para que días. Para que se fermente bien. Sí, 12 días todo. 12 okay. Días. Okay. Lo sacamos y lo traemos al tambo. Yo también, con mi familia, como este. Yo aquí lo echamos. Mira, le echamos 2 botes y medio de agua. De agua limpia aquí. 2 o 3 botes. Luego ya lo echamos, el site, el bagazo que pusimos aquí. Tapamos. Bien tapadito con el lodo este, tierra colorada. Bien tapadito con las algas de vapor. Y lo latizamos. A la una media, una hora empieza a hervir y empieza a salir el vapor. El agua. Y sale, ahí sale el primero, el bicho está que le dejamos la cabeza, ahí está muy bueno, ¿no? Sí, la cabeza está bueno. La cabeza, el bicho sí. Está. Ahí no, está bueno. Y después ya cuando sale todo, el resaque, volvemos allá otra vez aquí en la olla. Ah, ya. Y vuelve a resacar, sí. Entonces ya lo con, la segunda. El fuerte con el más falso, sí. Lo arreglamos, le damos como lo quiera, 40, 50 grados. Al final, 35. Tú mixto las cabezas ya. Y las colas o el con pistearlo. Agua. Y así es el proceso. Y así, ¿cómo sacas primero? ¿Ah? La cabeza, la cola. Primero. ¿Sale no, el primero le llaman cabeza y luego sigue el bicho. Ah, cuando el resaque, sigue la cabeza y luego el azotillo. Y luego ya sale el mezcal. El azotillo mezcal. Para la final. To mix los cabezas. Sí, el último que jale el vino que le dice. Sí. El último ya no tiene. Ya compone con no, pero lo componemos porque está muy fuerte. Okay. Es muy para fuerte. Dejarlo a como le guste. A 30, 40 grados. ¿Tú haces adición de agua o qué? No, de ahí sale. Es puro. Puro de ese. Sí, puro de ese. Puro refinado. Aquí no hay nada de agua.